Pasaron las horas y llegó la noche. No me atrevía a salir. Sabía que había insectos fuera y temía que fueran demasiados, ya que el ruido que provocaban era atronador. Paula se quedó dormida en mis brazos. La pobre debía estar agotada después de aquel día. Intenté evitarlo, pero tras un rato, entre la oscuridad y la tranquilidad que nos dio la noche, me quedé profundamente dormido. No sé bien cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo que la pequeña me despertó dándome ligeros golpes en el rostro. Abrí los ojos. La luz del sol entraba por las pequeñas grietas de nuestro escondite, y eso me permitió verla. Tengo hambre. No sabía qué contestarle. Yo también estaba hambriento, pero temía salir de nuestro agujero. Pasé unos minutos sopesando la situación. No había ningún ruido fuera. Parecía que estábamos solos. Así que decidí que era el momento de buscar algo de comer. Quité con mucho cuidado y sin casi hacer ruido todo lo que tapaba la salida. Saqué ligeramente la cabeza en busca de algún bicho, pero no vi nada. Salí del agujero y ayudé a la pequeña, la cogí en brazos y comencé a andar prestando mucha atención a cada paso que daba. Llegué a la calle principal, donde ayer habían cientos de personas corriendo despavoridas. Hoy no había más que silencio y desolación. Era terrible ver aquello. El asfalto estaba destrozado y los edificios comenzaban a caerse por los golpes que habían recibido. Ahora entendía todos los ruidos que escuché al día anterior y daba gracias porque no destrozaron nuestro escondite. Caminamos por la calle principal hasta encontrar un bar. Abrí la puerta con mucho cuidado por si había algún grupo de esas cosas. Avancé hacia el mostrador lentamente. La niña me seguía muy de cerca, casi agarrándose a mi pierna. Confirmé que no había nada ni nadie. Intenté encender la luz, pero no funcionaba. Me acerqué a la nevera que había junto al mostrador y saqué un cartón de leche. Se lo serví a la niña con un poco de chocolate y le di unas galletas que encontré. La dejé desayunando con el aviso de que si veía cualquier cosa extraña, debía llamarme al instante. Entré por una puerta que conducía al almacén. En él encontré galletas y unos cuantos pasteles que me podían ser útiles, además de una mochila, una palanca y una linterna. Finalmente, encontré un botiquín con lo necesario. A cada paso que daba me aterrorizaba la idea de encontrarme algo. Rezaba porque no pasase nada, por tener un poco de tregua. Volví a la parte principal. Paula estaba acabando de desayunar. Cuando me vio, me sonrió y me dio las gracias por la comida. Esperé a que acabara para emprender nuevamente nuestro camino. Pero la pregunta ahora era, ¿a dónde? Salimos del bar y volvimos a coger la carretera. Cuando llevábamos un rato andando, me di cuenta que inconscientemente estaba yendo a casa de mi pareja. Me frené en seco para pensar si hacía bien en ir o debía cambiar mi camino. Recordé que aún llevaba mi móvil encima, pero cuando lo cogí, observé que ya no tenía cobertura. Sin querer, sonreí un poco. Ahora sí que se había acabado el mundo. No había ni línea ni internet para poder comunicarse con nadie. Era hasta gracioso. Siempre habíamos hecho bromas sobre ese tema, pero ahora era real. Ahora estaba todo perdido. No lo pensé más. Volví a coger la mano de Paula y continué mi camino. Cuando llevábamos un buen rato andando, noté que Paula estaba cansada. No podíamos parar, pues sabía que pronto llegaríamos a su casa. Así que la cogí en brazos y continué. ¿A dónde vamos? A casa de mi novia. ¿Por qué? Tengo que saber si sigue ahí o no. Sabes que ya no está ahí. Fíjate en la calle. Antes esta zona estaba llena de gente, pero ahora no hay nadie. Tragué saliva y respiré hondo. Intenté razonar conmigo mismo diciendo que eran palabras de niña. Que ella no podía saber qué había pasado con Ana. Ella era una mujer fuerte y seguramente había podido escapar sana y salva. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que era cierto. No le contesté y continué andando. Cada vez hacía más calor. Eran casi las 12 del mediodía. El sol golpeaba con toda su fuerza y tocaba subir una gran cuesta. Saqué fuerzas de flaqueza y empecé a subir. A medio camino había un gran centro comercial. Sus grandes puertas estaban cerradas. Parecía que lo habían cerrado en cuanto esto empezó.
Continué subiendo y vi algo reflejado en uno de sus ventanales. Miré lo más rápido que pude, pero ahí no había nada. Continué mi camino, pero sin dejar de notar que algo o alguien me estaba observando fijamente, con suma atención. Llegué a lo más alto al fin. Paula se había quedado dormida en mis brazos. Había una pequeña tienda, así que la desperté con mucho cuidado. La pobre estaba sudando. Era normal. El día anterior estuvo nublado y hacía un poco de frío. Ella llevaba puesto un jersey que parecía muy caluroso. Le ayudé a quitárselo y entramos en la tienda para coger unas botellitas de agua de una estantería. Nos sentamos en la acera para descansar y beberlas. Falta mucho para llegar. No. Fíjate en ese edificio. Ese es el suyo. La pequeña no dijo nada. No se atrevió a comentar nada, ya que el edificio que le había señalado estaba igual que el resto. Las ventanas estaban reventadas y las paredes agrietadas. Pero yo aún tenía fe que ella estuviera ahí. Cuando recuperamos las fuerzas, continuamos nuestro camino. Me di cuenta de que tampoco se escuchaba ningún pájaro cantar. El silencio era algo abisal. Ni siquiera había viento. Eso me alegró y me asustó por igual. Me alegró ya que sería fácil escuchar si aparecía algún insecto. Y me asustó ya que no sabía qué podía haber pasado con todos. Llegamos al portal del edificio. Junto a él había una tienda de animales que estaba completamente vacía. Donde antes se escuchaban perros ladrar, ahora había solo silencio. Pero lo más extraño era que las jaulas permanecían cerradas, y en ellas no había nada. Me quedé en el portal del edificio unos minutos. No me atreví a entrar. No sabía lo que me podía encontrar. Dudé si llevar a Paula conmigo o no, pero al final decidí que me acompañara. Entre los dos podíamos estar más alerta. Saqué mi linterna y comencé a caminar. La puerta del edificio era de cristal, un cristal sumamente duro, pero como todos los demás, estaba completamente destrozado. Empecé a subir las escaleras con la linterna encendida y sin hacer ningún ruido. Paula me seguía muy de cerca. Llegamos a la primera planta, pero ahí no había nada ni nadie. Todas las puertas estaban cerradas y solo existía la oscuridad y el silencio. Subimos hasta la segunda planta. Y ahí había una copia exacta de la anterior. Más oscuridad y silencio. En la tercera planta algo cambiaba. Una de las puertas tenía una brecha. Como si alguien o algo lo hubiera golpeado con mucha fuerza. Finalmente llegué a la cuarta planta. Su planta. Me acerqué a su puerta y la toqué levemente. Nadie abría. Intenté empujar la puerta para que se abriera, pero nada. Decidí coger la palanca que había encontrado y sin ninguna sutileza rompí la cerradura y pude entrar. Pasé con mucho cuidado. No parecía haber nadie dentro. Recorrí la casa en su búsqueda e incluso la llamé un par de veces, pero nada. Me senté en el sofá casi a punto de llorar cuando Paula se acercó a mí y me dio un abrazo. Tranquilo, yo ahora estoy contigo, no te preocupes. Sonreí mientras una lágrima resbalaba por mi mejilla y le di un fuerte abrazo. Estuvimos unos minutos sentados en el sofá mirando hacia la televisión apagada. A mí antes me encantaba ver al mediodía los Simpson. ¿Crees que algún día los volveré a ver? No lo sé, cariño. Quizás sí podamos verlos algún día. ¿A ti también te gustaban? Sí, me encantaba verlos. Eran muy deep. Un ruido en la habitación nos hizo callar de sopetón. Había estado antes por ahí, pero no había visto nada. Paula se quedó completamente paralizada y pálida. Hice que se levantara lo más rápido que pude y la cogí en brazos. Entonces, ese asqueroso sonido volvió y venía por nosotros. Salí del piso lo más rápido que pude. Miles de insectos sonaban por todas partes, en todos los pisos. Bajé las escaleras a toda prisa. Por la brecha del tercero comenzaron a salir miles de insectos. Seguí corriendo hasta llegar casi al portal, pero entonces algo me hizo caer. Pero antes de llegar al suelo, conseguí soltar a Paula. Intenté levantarme, pero me había golpeado la cabeza y cada vez perdía más la vista. Le grité a Paula que corriera y ella me obedeció. Pero antes de que pudiera escaparse, la puerta que conducía al garaje se abrió
y de ella salieron tres personas completamente tapadas. Una de ellas la agarró y la metió dentro, y las otras dos me agarraron a mí. Intenté resistirme con las fuerzas que me quedaban, pero no pude, y antes de cruzar la puerta, perdí la consciencia por completo.